Hoy, 8 de febrero, concluimos una obra importante para el municipio. Con la inversión tan importante que se ha hecho, el resultado final sea el que todos deseamos. Como he dicho antes, vertido cero a nuestro mar menor. Un día importante para los Alcázares, una obra trascendente dentro de nuestro plan de vertido cero al mar menor. Una obra de 1.200.000 euros de inversión, una obra que va indudablemente a resolver una problemática que era necesario acometer, enfrentarse a ella y darle solución. Hoy hace más de un año que la exconsejera de Medio Ambiente, Agricultura y Agua, Adela Martínez Cachá, y el alcalde de los Alcázares, Anastasio Bastida Gómez, inauguraron este tanque de tormentas por valor de 1.200.000 euros. Lo destacable de este tanque de tormentas es que desde su inauguración hasta hoy no se ha podido poner en marcha, puesto que presenta importantes irregularidades en su construcción, tal y como informan técnicos municipales y una empresa externa. Lo que no entendemos los socialistas es cómo el gobierno municipal y especialmente el alcalde de los Alcázares, como máximo representante de los alcazareños y alcazareñas, entró en el juego de inaugurar algo que no se podía poner en marcha. Pedimos a nuestro gobierno regional del Partido Popular que deje de vender humo en la regeneración del Mar Menor. Su política de regeneración es la que estamos viendo en los Alcázares, tanques de tormentas que no funcionan mientras la contaminación de la Rambla del Bujo continúa, puesto que vertido cero por esa Rambla no existe. Además, pedimos al gobierno municipal del Partido Popular y especialmente al alcalde que deje de trabajar para el gobierno regional y se ponga a trabajar a defender los intereses de los vecinos y vecinas de los Alcázares.